Hola, desde el humanismo tenemos que emitir una alerta. Hay una realidad contrastante en nuestro país. Por un lado, hay elementos positivos con lo que es el Pacto por México. Avanzan acuerdos con las fuerzas políticas como Acción Nacional, el PRD y el gobierno federal, pero hay que emitir una alerta muy seria. El crimen, la violencia y la impunidad están fuera de control. Esto es muy grave y tenemos que ubicar que el aumento en términos de inseguridad y de violencia son muy fuertes. En términos generales, varias instancias ven que hay un aumento muy reciente global de 37% más ejecuciones en el país. Pero en algunos estados la cuestión está auténticamente desorbitada. Hablemos, por ejemplo, de Chihuahua, un estado en el cual ya se había logrado combatir al crimen, recuperar presencia del Estado, y ahora tenemos una vuelta a la violencia, y en ese estado de Chihuahua se tienen 4 de los 10 municipios más violentos de todo el país. ¿Qué ha pasado ahí? Por otro lado, tenemos un Michoacán en donde el aumento de ejecuciones se va al más de 177%. Ahí también ya se había logrado recuperar soberanía en muchos de los municipios que antes estaban controlados por el crimen organizado. ¿Qué pasó? Pues que en Chihuahua y en Michoacán y en Coahuila, el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto decidió retirar el ejército, dejarles el espacio libre para que los criminales recuperaran dominio, y viene otra vez la violencia. Tenemos lugares también como Durango, que tiene un aumento en ejecuciones del crimen organizado de un 182%. Esto es brutal. Acapulco vuelve a ser otra vez la ciudad más violenta de todo el país y resulta que es uno de los principales destinos turísticos de nuestro México. 72 ejecuciones, es una brutalidad eso. Esto de la mano de un mensaje muy atroz. El mensaje que está dando el gobierno mexicano es de que, no obstante esta terrible inseguridad de este crimen organizado, el mensaje que se da no solo a los mexicanos, sino al mundo entero, es de impunidad. Se le regresa lo que se le había incautado a Raúl Salinas de Gortari, lo cual suena muy mal porque el principal coach, manager, mentor y articulador de este nuevo gobierno se llama Carlos Salinas de Gortari. Por otro lado, se deja salir de la cárcel a Rafael Caro Quintero. Y ya viene la salida legal de Don Neto Fonseca. Muy mala señal la que está dando el gobierno federal. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.